cerca por aquí, para entrar por la fila de sillas, para pasar en grupo, así no la rodeamos toda su sol. Podemos pasar en grupo a sacarnos fotos con Secu, con Fiona y con Sol, los que tengan ganas, de una manera organizada. Bueno, gente de Quiquilán, hoy estamos acá en Carlos Ken, estamos mirando un predio donde van a hacer algo acá en el día de hoy, mañana es el día del niño, algo para pasar en familia, la verdad espectacular, para que lo visiten. Tiene caballos para pasear, montar. Bueno, gente, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Bueno, acá podemos ver el asado que están haciendo en este momento. Buenísimo. Y acá podemos ver acá la otra parte donde salen todo. Riquísimo. Sí. Gente, les recomiendo para que vengan acá, puedan visitar en familia. Vean, acá parrilla libre, todo hermoso, hermoso. Hay más comida. Estamos con el asador, el señor Leo. Señor Leo, muy buenos días. Buenos días. ¿Me cuenta un poquito qué está haciendo usted en este momento? Sí, cómo no. Contame. Bueno, lo que tenemos en la parrilla es vacío. Vacío. Bondiola. Sí. Pechito. Uh-huh. Pollo. Claro. Y después lo que tenemos en el fogón son costillares. Costillar. Costillar. Buenísimo. Costillar asado. ¿Cuántas personas aproximadamente pueden entrar acá en la cabelleriza? Hasta el momento, 220. Sí. Hasta 300 personas también. 300 personas. Sí. ¿Esto se ve frecuentemente o es cada 8 días o cómo lo manejan ustedes? No, lo manejamos los fines de semana. Sí. Feriados. Feriados. Feriados y por evento también. Ah, buenísimo. Chicos, acá les mostramos una de las atracciones de este lugar hermoso que nos invitaron. Aquí tenemos dos chamitas. Tenemos un hermoso burrito también. Como pueden ver. Y ahora les vamos a mostrar otras cositas más. Otros animalitos más que tenemos acá. Miren qué belleza.